Buenos días, compañeritos. Buenos días, mis. Buenos días, mis. Buenos días, compañeros. Buenos días, Jeremy. Hola. Hola, Derek. Buenos días, compañeritos. ¿Cómo están? Buenos días, Adriana. Se te oye muy bajo. Buenos días, Sofi. Buenos días, Adriana. ¿Cómo están? Muy bien, por la gracia de Dios. Buenos días, Jeremy. Buenos días, Soto. José Ángel, yo le digo lo más de arriba, yo le digo espacio cosmos. Buenos días, Sofía. No te entendí. Las estrellas les llamo espacio cosmos. Buenos días, Sofía. ¿Qué tengo en mi mano? Buenos días, Adriana. ¿Cómo estás? ¡Un dado! Hola. ¿Saben dónde estoy? ¿Cómo estás? Habla.
José Ángel quiere ser mi amigo. Hola, hola, chicos. Buenos días. Buenos días, mis. ¿Cómo van esto? Bien, gracias, mis amores. Gracias. Buenos días, mis. Buenos días, mis amores. Que Dios me los bendiga. ¿Cómo han estado? Dios me la bendiga, mis. ¿Qué tal estuvo la lluvia de ayer? ¿Cómo la sintieron? A ver, cuéntenme. ¿Les dio miedo? ¿O no llovió muy recio? A mí no, mis. ¿No llovió mucho, Santiago? A mí no me dio miedo. No. Ya el gran trueno que hubo. Sí, eso les digo. Hubieron unos truenos bastante fuertes. Había bastante relámpago. Aquí se fue, se hubiera roto el cielo. Y yo. ¿Qué manda, Javi? Yo sentí un trueno súper fuerte. Hasta ya me eché un brinco. Javi, ¿qué pasó? Se fue la luz. De ese trueno se fue la luz por un segundo. Oh, o sea que sí fue fuerte. Les quiero contar. Eso que pasó ayer se llama tormenta. ¿Sí? Eso es una tormenta y les voy a dar un truco para que no les dé miedo. Miren pues. Cuando ustedes escuchan que empieza a tronar, cuando empieza a tronar se dice que la tormenta viene. Entonces cada vez que ustedes escuchan un tron, ese tronido tan fuerte, empiezan a contar despacio. Uno, dos, tres, cuatro. Cada vez que truena, si ustedes, cada vez que cae el rayo, o sea, cada vez que truena, y ustedes empiezan a contar uno, cuando miran la luz, pues dejan de contar. Entonces, si la tormenta se está acercando, cada vez vas a contar menos. Si la tormenta se está alejando, cada vez vas a contar menos la diferencia entre el trueno y el rayo que cae. ¿Sí? Entonces, yo así hago. Cuando ya escucho que truena, entonces yo voy a ver si yo me pongo a pensar, bueno, ¿viene o se está yendo? Porque a veces está lejos y uno dice, ay, va a llover, y a veces ni llueve, porque se está yendo para otro lado. Entonces, cuando tú oigas el tron, empieza a contar uno, dos, tres, y cuando cae el rayo, ah, bueno, hoy conté a tres. Y en el siguiente conté a cuatro, en el siguiente conté a cinco y se va alejando. Y así no te da tanto miedo, así sabes si viene o si va. Hay una caricatura que también enseñó eso. Sí, yo lo hacía de pequeña porque a mí me daban miedo los truenos, entonces mi mamá me enseñó eso y ya me quedaba más tranquila y decía, bueno, ya se está yendo. La caricatura se llama Peppa Pig. Ah, yo nunca he visto esa. No he visto esa muñequita. Ok, mis amores, buenos días. Vamos a iniciar entonces. María Ángel, Valentina y Telma, sus cámaras están apagadas. Solo me avisan qué es lo que está pasando. Hola, para mis. Poder empezar. ¿Te manda? Hola, mis madre. ¿Qué hola, madre? Este. Un poco. Es que... ¿Ahí? ¿Qué pasó? Carolina. Un lugar ambiente pleno, ¿no? Y llegué un poco tarde y Zoom. Ah, ok, ok, no hay problema, mi amor. Yo sí puedo avisarme. Ok, mis amores, habemos 27. Esther, ¿estás en clase? Esther, sí, ¿la ¿dónde estás, Estercita? No te veo. Ah, ya te vi, mi princesa. Ok, hola María Ángel, Telma, ¿estás en clase? Porque no te veo. Chicos, voy a tomar asistencia solo con verlos, así ustedes pueden empezar a trabajar, ¿sí? María Ángel, mi amor, necesito que me haga el favor de jalar la hoja número 2, creo que fue la hojita que no terminamos ayer. Creo que esta hoja no la pudimos terminar. Solo me confirma la mami de María Ángel, por favor. Buenos días, ¿qué mandan? Buenos días, solo para ver en qué se quedó María Ángel. No sé si trabajó la hoja 2 o solo la 1. Ayer trabajamos esta, pero no sé si ella trabajó la hoja del gusanito. Sí, sí, también. Ok, entonces nos vamos a ir al número 14. Y este número,
María Ángel, lo vas a hacer con entorchado. Ve pues, María Ángel, vas a agarrar un pedazo de papel un poco largo y lo vas a empezar a entorchar. ¿Sí? Despacio. ¿Qué estamos trabajando primero? Motricidad fina, María Ángel, ¿ok? Esto va a ayudar a que tu letra sea bonita y que trabajes más rápido, ¿sí? Cuando ya está la línea así, se la vas a ir pegando al 1 y luego al 4, ¿ok? Empezamos, María Ángel, hoy vas a ver el número 14. Gracias por el adelante. Ah, sí, no te apetece. Oye, usted no va a ir a la tienda. Despacito, no me da agua. Perdón, mis amores. Está hablando. Ja, ja, ja. Está hablando con alguien. Sí, del colegio. Entonces empieza a trabajar entorchado, María Ángel. Ok, mis amores, a ver pues, les tengo un reto. Un reto todo supersónico. No, mentiras. Nos vamos a estirar un poquito, mis amores, antes de empezar. Nos vamos a estirar un poquito, por favor, porque no los quiero ver con ninguna pereza, ¿sí? Los quiero, a ver, vamos a estirar nuestro cuerpo hacia adelante, ¿sí? Vamos a hacer esto. Vamos a hacer hacia adelante. Una, dos, tres. Pero quiero que te estires. No quiero que solo hagas esto. Estírate. Vamos, atrás. Uno, dos, tres. Cabeza, adelante y atrás. Vamos. Uno, dos, tres. Ok. Estiro mi brazo. Uno, dos, tres. Para el otro lado. Uno, dos, tres. ¿Ok? Y empiezo a girar. Uno, dos, tres. ¿Se recuerdan de Witsi Witsi Araña? Witsi Witsi Araña tejió su telaraña. Vino la lluvia y se la llevó. Después salió el sol, la lluvia se secó. Y Witsi Witsi Araña de nuevo se trepó. Más rápido, vamos. Witsi Witsi Araña tejió su telaraña. Vino la lluvia y se la llevó. Después salió el sol, la lluvia se secó. Y Witsi Witsi Araña de nuevo se subió. Ahí está, ahí está. Ya estamos activos. Empezamos otra vez. Ok, María Ángel, empiezas a hacer entorchado para el número 14. Y todos los demás, hoy vamos a aprender el último tema de matemáticas. Chicos, este tema viene en la prueba de matemáticas, viene en la prueba vivencial. ¿Ok? ¿Se recuerdan que la unidad pasada les hice, me traje mis lentes? No, no lo sé. En la unidad pasada también les hice una situación problema donde yo les preguntaba de un niño que se fue de compras, unos niños que se fueron de compras. ¿Se recuerdan que así, algo así decía la historia? Bueno, hoy vamos a aprender un nuevo tema, chicos. Quiero que sepan que cuando hacemos adiciones, cuando hacemos sumas, pues si nos dan cantidades de sumas, así como las que hemos estado haciendo, ¿verdad? Sumamos 20 más 25 y sacamos una respuesta. Pero en la vida diaria donde nosotros vivimos, gracias Dulcita, en la vida diaria donde nosotros vivimos, existen muchas actividades o cosas donde nosotros podemos aplicar adiciones. ¿Sí? Por ejemplo, cuando mami va al mercado, mami necesita saber adiciones para poder saber cuánto dinero debe llevar y cuánto dinero puede gastar. No sé qué me dijo Mariana. Ok, entonces hoy vamos a aprender lo que son problemas donde aplican adiciones. Así se llama el tema de hoy. ¿Sí? Los problemas de las sumas, para que me entiendan, ¿sí? Son cosas que se agarran de la vida diaria. Por ejemplo, si tú vas a una fiesta y vas y quiebran una piñata, ¿sí? Y tú vienes y en una bolsa agarras un poco de dulces, pero tu hermanita, tu primo, tu tío, tu mamá, tu papá agarraron otra bolsa de dulces.
¿Qué necesitas para saber cuántos dulces en total tienes? Aquí aplica una adición, una suma. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a analizar es el problema que nos van a dar. Y luego vamos a analizar cómo resolver estos problemas. ¿Ok? Entonces, si tu mami vende, tiene una venta, si tu mami tiene que ir a comprar algo, tú ya le vas a ayudar a hacer adiciones. ¿Ok? Entonces, dice, nos vamos a ir a la página 170, mis amores, del libro. 170 de tu libro de matemáticas. 60 o 70. 70, 70, mi amor. Oliver, ¿tienes alguna duda? No, Miss, es que le quería decir algo. Dime, mi cielo. ¿Qué pasa pasado mañana? ¿Qué pasa pasado mañana? Ajá. ¿Cuánto tenemos pasado mañana? Primero, pregunto. Hoy es que 18. 20, el 20, no sé, mi amor, ¿qué pasa? Pijamada. Ah, su pijamada. Están emocionados con la pijamada, Oliver. Sí. Va a estar muy bonita la actividad. Ese es un premio que se han ganado porque van muy bien. ¿Qué manda? ¿Qué página? 170. Ahorita se los pongo en el chat. 170. 170, ahí está. ¿Qué manda, mi amor? Mañana es mi cumpleaños. ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 30 de mayo. ¿Cuándo? El 30 de mayo. El 30 de mayo. Chicos, ahí nos tenemos que acordar. Voy a poner un papelito porque tenés un problema, Javi, que a tu misa le olvidan las fechas. El 30 de mayo, lo voy a poner en grande. Javi. Javi, dicen que los de mayo son bien sentimentales. ¿Será cierto eso? ¿Qué decís tú? ¿Sos bien sentimental o no? La vamos a preguntar a mami. ¿Qué tal es Javi? Ok, chicos, entonces ya todos tenemos la página 170. No, Jovan, 170. No, 171. No, 71, 70. Daniel Juárez, ¿estás en clase? Ya te vi. Derek, ¿estás en clase? Ya te vi. Después de la 70... Otto. 71. Sí, mi amor, pero ahorita la 170. Isabela, ya. Sofía, ya. Jová, ya. Ángela, ya. Vivian Ochoa, sí. Adriana, Telma, ya. Madaí. Madaí a la una. Yo la vi. Ya te vi, Madaí. María Ángel, es Rosita la que nos hace falta, ¿verdad? Sí, mis. Es Rosita nada más, ¿verdad? Bueno, ella se conecta un poco tarde porque la señal allá no llega. Ok, mis amores, pues vamos a empezar entonces y vamos a poner mucha atención, ¿sí? Así que este es el último tema, así que pongámosle atención. Nos vamos a ir a la página 170 de tu libro, por favor. Solo necesito buscar dónde está. Acá está. Página 170 de tu libro. Y el tema dice así. Solución de situaciones que implican una adición, ¿sí? Cuando dice situaciones, chicos, perdón, más adelante ustedes lo van a encontrar como problemas de sumas. Así se los van a dar en otros grados. Vas a tener problemas de sumas, ¿sí? Y aquí es donde aplica una situación problema. Dice, las sumas pueden ser útiles para resolver situaciones. Al hacerlo, es importante dejar constancia de la operación y colocar una respuesta. ¿Ok? Entonces, vean por favor, vamos a ver el ejemplo que nos están dando en el libro. Analiza la siguiente situación
y responde. Cuando te dicen analiza, es que tú vas a escuchar el problema y lo vas a analizar, lo vas a entender, ¿sí? Dice, Juan llevará manzanas a su cumple, a sus compañeros de clase. Juan va a llevar manzanas a la clase. Tiene 14 manzanas rojas y 12 manzanas verdes. Y cada vez que te dan un problema, te hacen una pregunta. Escucha la pregunta. ¿Cuántas manzanas tiene en total? No te están preguntando cuántas manzanas verdes tienen y cuántas manzanas rojas. Te están preguntando cuántas tiene en total. Entonces, cuando te piden cuánto tiene en total, cuando te están pidiendo un total, ahí es donde aplicamos una adición o suma. Y son 26. Ok, mi amor, pero primero escucha el ejemplo y ahorita lo va a poner en práctica. Yo sé que les encantan las sumas. Entonces, esto de los problemas de sumas lleva un procedimiento, ¿sí? Lleva un procedimiento. No es que, ay, Miss, yo lo voy a hacer así porque yo ya sé cuál es la respuesta. No, chicos. Esto lleva un procedimiento el cual te ayuda, me ayudará a mí a ver si tú entendiste o no entendiste, ¿sí? Porque no es lo mismo solo hacer un procedimiento que entender lo que tienes que hacer. Entonces, vean, por favor, voy a dejar de compartir. Gracias, por eso. Voy a dejar de compartir y quiero que vean. Dice, ¿cuántas manzanas tiene en total? Me voy a quitar esto, no te puedo escuchar, presta atención y después me das tus dudas. María Ángel, trabaje, por favor. Ok, entonces, lo primero que se hace cuando nos dan un problema de sumas es una operación. Una operación. ¿Mis qué es eso? Como lo que tú practicaste ayer, ¿sí? Dice que son 14 manzanas rojas más 12 manzanas verdes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque nos dicen cuál es el total. Entonces nos están diciendo que vamos a realizar una suma. ¿Sí? ¿Cuál es el total? Recuérdate que la suma es una adición, es en la operación o la acción de agregar más elementos, ¿sí? Entonces, Mackenzie ya nos había dicho, 4 más 2 son 6 y 1 más 1 son 2. ¿Es correcto, Mackenzie? Tu respuesta es correcta. Pero, ¿qué pasa? Aquí, si nosotros termináramos la operación, tendríamos que dar a ese problema una respuesta. ¿Sí? Si aquí se terminara la operación, tendríamos que darle. Entonces, los pasos para solucionar un problema. Número uno, operación. Número dos, dar una respuesta. Esto lo vas a hacer cada vez que te den un problema. Si yo te digo, vamos a hacer un problema y les dicto un problema, ustedes saben que llevan dos pasos para resolver el problema. Una operación y una respuesta. ¿Ok? Pero aquí en el libro nos están dando nos están dando más información. Dice, todavía no vamos a poner la respuesta. Esos son los pasos. Lucía llevará una decena de manzanas adicionales. Chicos, a ver quién es el más rápido de todos. ¿Cuánto es una decena de manzanas? 10 manzanas. 10 manzanas. 10 manzanas. 10 manzanas. Ojo, que viene en el examen. Viene esa pregunta en el examen. Marca una decena de manzanas. Recuérdate, una decena.
Cuando dicen decenas, recuérdate que son 10. Cuando dicen centenas, ¿cuántas unidades tiene una centena, chicos? ¿Cuántas tiene? 100. 100. Esas son preguntas de examen, así que estamos repasando de una vez. En el examen puede venir cuántas unidades tiene una centena. 100. Ustedes contestan ahí. Ok, bueno, entonces dice que Lucía llevó, ya tenemos 26 de Juan, pero dice que Lucía, esos 26 tenemos, ¿verdad, chicos? Pero dice que Lucía llevó una decena más. Entonces vamos a hacer una suma más, porque hay más, más, ¿verdad? ¿Podríamos poner los tres en la fila? Sí, pero lo vamos a hacer de esta manera. 6 más 0, elemento neutro, se copia el número. 2 más 1, ahora sí, vamos a dar la actividad 2, que es una respuesta. ¿Lo puedes poner así o puedes poner una R con dos rayitas para que sea abreviado? Entonces la pregunta es, ¿cuántas manzanas suman entre los dos? 36. Lucía llevó 36 manzanas. ¿Ok? Esa sería la respuesta. Esos son los dos pasos. Ver, operación, primero analizar, entender qué nos están pidiendo. Luego va paso dos, paso uno, operación. Paso dos, una respuesta. Este es el proceso para realizar problemas de adiciones, de sumas, ¿ok? Ahora lo vamos a pasar a la práctica, ¿les parece? Hacemos uno. ¿Tienen dudas? No. No. Ok, construyendo es como se aprende. Dime, Valentina. ¿No tienes dudas? Va. Nos vamos a ir ahí a la página 70. Vamos a construir nuestros conocimientos. Vamos a trabajar el ejercicio número 1. Analiza y resuelve la siguiente situación. Para su fiesta de cumpleaños, escucha, Mariana invitó a 15 amigas y 12 amigos. 15 amigas, 12 amigos, ya lo entendimos. Ahora pregunta, ¿cuántos amigos invitó? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Una qué? Una suma. Okay, una operación. Muy bien. O una suma, una operación. Ponemos, por favor, los números que hacen falta ahí en la operación. Pongamos los números que hacen falta. Sería 15 más 12, ¿verdad? Sería 15 más 12. Amigas llevó, va a invitar, pero también va a invitar a 12 amigos. Ok, resuelve tu operación, por favor. Ya, mis. Sí, ya, mis, pero vamos a esperar que todos me digan tu ya. Ya, no, mis. No le jalan los ojos a la mis. Y son 27. Vamos a ver, mi princesa. Va, pongan respuestas en el chat. Ah, en el chat, pero directo para Miss Mónica. Porque si alguien no lo ha hecho, nos pasa las de ayer. Me avisan si ya terminaron todos. Todos ya resolvieron. ¿Cuánto les salió? Mándenlo en el chat. Mándenlo en el chat. Yobab, si usted ya terminó, mándenlo en el chat. Y si no, mi amor,
Trabájela despacio. No mire el chat, ignora el chat. Y luego me das tu respuesta, Jehová, para ver si te salió a ti igual. Recuérdate que a todos nos puede salir una respuesta diferente, pero tenemos que ver dónde es lo que cambia, ¿verdad, chicos? Ok, realiza la operación. 5 más 2, primero unidades, luego decenas. ¿Salió tu respuesta, Jehová? Vamos a ver qué me pusieron. Comparo respuestas. April, Derek, Mackenzie, Oliver, Elma, Dulce, Javier. Ahí está, Jehová. Ok, es correcto, chicos. Buen trabajo. La respuesta es 27. Es correcto. Ahora, si te das cuenta, el siguiente paso es la respuesta. Entonces ponemos, Mariana invitó, ¿cuántos amigos invitó? 27. 27 amigos y amigas, ¿ok? Ahí parece 21. Sí, pero es que es mi mouse el que a veces bloquea un poquito. Pero tú ya sabes cuál es la respuesta. Ok, entonces chicos, ya entendimos cuáles son los pasos para resolver una operación, entonces. Sí. 27. Esa sería la respuesta. Operación, ya. Respuesta. Cuando te toques el examen y yo te diga a ti una situación problema, cada uno de ustedes va a tener una situación problema diferente. Yo voy a calificar que hagas la operación y que me escribas la respuesta. ¿Sí? No me vayas a dar, es 15, porque te la voy a dar por mala. Lleva un proceso. Para matemáticas necesitamos la pizarrita mágica. Los que hacen una pizarrita mágica pequeña, les digo, peguen dos hojas oficio y hacen una más grandecita. ¿Sí? Para que les quepa bien todo. Jovan, lo que sí te pido, mi amor, que no te vayas a adelantar. ¿Sí? Ah, ya ves. Va, ahora sí, trabajen el problema número uno de la siguiente página, donde dice Paula tiene 44 calcomanías. Su prima le da 30 más. ¿Cuántas calcomanías tiene en total? Trabajemos esa, por favor. Solo esa, Jehová. Analízala. Quiero que la hagan solos, ¿sí? Para ver dónde, si hay algo que les cueste, poderles apoyar. Algo de la que no hemos hecho ya de las manzanas. No, ahorita estamos trabajando la número uno. Chicos, no se adelanten. Después, ustedes me dan respuesta de algo que no hemos hecho y yo confundo a sus demás compañeros. ¿Qué pasó ayer, Emi? Abajo donde dice operación, hay que poner la respuesta de cuántas calcomanías. No, mi amor. ¿Qué dije yo? ¿Cómo se hace una operación? Donde dice respuesta, hay que poner. Ajá, ahí pones el total de las calcomanías. ¿Sí? Ok, vamos a hacerlo juntos, chicos. Esta y la siguiente la hacen ustedes solitos. Cuando te dicen operación, es que vas a hacer una operación de suma. Sería 44 más 30. Esa es la operación. Se metió un abejorro en la clase. Más 30. Entonces tú haces tu operación. ¿Sí? Esta es la operación. Mira. Entonces, 4. 7. La respuesta sería 74.
Ahora tú debes escribir la respuesta. Pero si pongo la suma ahí. Si la suma la pones donde dice operación. Ahí dice Pau. ¿Sí? Donde dice la operación, ahí vas a poner la suma. Va. Y ahí dice Paula tiene 44 calcomanías en total. Esa sería la respuesta, chicos. ¿Sí? La respuesta ya no solo pones el número, tienes que poner quién tiene las calcomanías, ¿sí? Paula tiene 44 calcomanías en total. ¿Listos? Hagamos la número 2. Es 74 calcomanías. Ay, sí, perdón, mi amor, gracias por la... Es 74. Gracias, mis amores, es 74, yo puse el primer número de arriba. Ok, ahí está, esa es la respuesta. Gracias, Daniel, gracias, Jeremy. Va, ahora trabaja en la de la par. Fabiola, Fabiola leyó 14 páginas de un libro. Y Lucía leyó 7 páginas más que ella. ¿Cuántas páginas leyó Lucía? Tengo la respuesta. Vamos a ver si es cierto. Tienen que analizar bien, mis amores. Ok. Oigan, ¿cómo va a ser su respuesta? Porque escuchen lo que les están pidiendo en la pregunta. ¿Cuántas páginas leyó Lucía? ¿Sí? Fabiola leyó 14. 14 páginas de libro, pero Lucía leyó 7 más. La operación está fácil. La respuesta es lo que quiero ver que van a poner. Ok. ¿Ya hicieron la operación? ¿Qué manda? 7. ¿Cuál página estamos haciendo? Ya vamos a terminar. 171. Mis amores. Ah, sí, todavía nos queda un minuto. Veo respuestas en el chat. ¿Cuántas páginas leyó Lucía? Tu respuesta debe ser Lucía. ¿Leyó? ¿Cuántas páginas leyó Lucía? Vamos, Jova. Todos quiero que me pongan una respuesta. ¿Cuánto te salió? Ok. A ver, Jovab, léeme tu respuesta. ¿Cómo pusiste la respuesta? Eso es lo que quiero ver. ¿Cómo pusiste la respuesta? No he terminado, estoy poniendo la respuesta. Ah, poné la respuesta. No se las voy a decir. Por favor, papis, no les vayan a decir cuál es la respuesta. ¿Sí? Yo necesito que ellos aprendan a analizar problemas. Pues ustedes hagan ahí. La respuesta que me están poniendo es correcta. Es correcta, pero yo necesito que... escribas la respuesta.